Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, que en este sacramento tan admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Thank you.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Santísimo Corazón. Agradecer a los profesores por su gran trabajo, a los alumnos por estar con nosotros, por confiar en nosotros, el trabajo, y al personal de la Casa de Cultura, a Carmen, a Fernando, a Juan, a todos, porque están ahí día a día al pie del cañón y hacen que esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, pues sin nada más que decir, estamos siempre pidiéndole cosas a lo largo del año y seguiremos haciéndolo así. Hoy es un día como pasa siempre, al final del curso pues se levantan los talleres, eso es porque realmente sois los que tiráis del carro, sois los motores de todo esto, para que no vamos a engañar. Y especialmente a vosotras, alumnas y alumnos, que son los que tiráis la Casa de Cultura. Y lo demás, al equipo de la Casa de Cultura, como ha dicho Javier, agradecerle porque es una forma de encauzar vuestros deseos y vuestros trabajos y todas vuestras ideas también de ellos, que es el equipo, y así funciona. Es para sentiros orgullosos. Lo que pasa es que ya no le damos importancia, son tantos años, pero llevar años a este nivel y a este ritmo, con esta ilusión, pues quiero que no siempre hay desgaste, pero para eso estáis vosotros, los motores, para renovar, para eso están ahí. Gracias. Son 27 años creciendo. 620 alumnos este año 2017-2018. Es de las universidades populares de toda la región, de toda la provincia, más ricas en cuanto, no solamente en concreto han sido 408 alumnos de los cursos impartidos, de los que quiero destacar, porque detrás de cada curso, y permítanme que lea de lo que son, detrás de cada curso, además de los alumnos, que es muy importante y aquí siempre se destaca, entre todos se hacen estos 15 cursos y se crea no solamente una recuperación de las raíces de Campo de Criptana, que también con esos talleres de restauración podríamos destacar cualquiera de los trabajos que he puesto porque son todos dignos de mirar. Pero además de estos trabajos de restauración, de conservación de nuestras raíces, de nuestro patrimonio, de los oficios, de la artesanía, esta es una verdadera red social, porque el individuo, el alumno que viene aquí, interactúa, conoce, amplía su abanico social. Y el monitor, y con esto termino, y así empezaba esta intervención, el monitor no se queda solo con impartir una clase y marchar a casa, sino que se implica también en lo social de este alumno y le ayuda, colabora y hace, yo creo, que más humanos a estas 620 personas que han hecho este año un gran trabajo. Felicitar a todos los alumnos que han participado y ahora sí queda clausurado este curso e inaugurada esta exposición de la Universidad Popular 2017-2018.